cuantificar la cifra de los 30.000 desaparecidos, ya que no existe tal número, sino que no superan los 6.800. No emitimos ahora juicio de valores sobre los mismos, pero es necesario abrir un debate sobre números y bases ciertas, no sobre mentiras. Es tiempo de hacer debates reales, no como los que se convocan desde el regreso de la democracia en el año 1983, siendo pseudo-debates, ya que solo concurren los defensores de terroristas, agrupaciones de izquierda, organismos de derechos humanos, altamente politizados, pero jamás alguien que pueda explicar o plantarse desde otra visión. No realizaremos defensa, ni de torturadores, ni de abusos, ni de violaciones. Solo buscamos que también se juzgue las torturas y vejámenes cometidos por grupos o bandas terroristas como el ERP, Montoneros, entre otros. Como así también dejar bien claro que el golpe del año 1976 tuvo un alto apoyo que muchos no quieren ni deben reconocer. Nuestra postura es bien clara. Entendemos que el país estaba en caos. Se debía enfrentar la subversión duramente para terminarla. También consideramos una gran injusticia la prisión de ciertos integrantes de las Fuerzas Armadas que, por su juventud y grado, cumplían órdenes, como así también de otros de mayor jerarquía que no cometieron torturas ni violaciones y están penados de su libertad. A la fecha de esta redacción, hecha en 2020, continúan presos hombres de las Fuerzas Armadas, sin juicios justos y fuera de la ley. Desde Renacer, pedimos la inmediata libertad de todos los presos miembros de las Fuerzas Armadas, asimismo el reconocimiento y condecoración de los que hayan cumplido tareas heroicas en todas las luchas emprendidas, sea la lucha antisubversiva, Operativo Independencia, Malvinas o La Tablada. Es una deuda de honor de la patria con nuestros héroes.